¿Por qué Luis Hernández de pronto abandona el circuito editorial convencional y comienza a confeccionar estos cuadernos conocidos como los cuadernos hológrafos, ¿no? Soy Luchito Hernández, ex campeón de peso welter. Poca gente me habla. Hasta oí a alguien preguntarme, ¿de qué te defiendes? Y yo hubiera respondido, si no silencioso fuera, más bien te defiendo de mi luz, una luz que reuní y me friega. Ese es un punto que hay algunas hipótesis, casi como rumores en torno a eso. Hay gente que dice que tiene que ver con el hecho de que Hernández en el año 65 concursa en el Premio Poeta Joven del Perú y no se lleva el primer puesto, sino el segundo. Y teóricamente, ¿no?, esa decepción lo habría pues llevado a abandonar el circuito editorial, ¿no? Yo desde que percibo el mundo, yo siempre lo he visto a Lucho escribiendo. Obras de teatro para que yo las actuara con los chicos del barrio, escribiendo sobre astronomía, escribía en las paredes del cuarto de la empleada, hacía murales, dibujaba. Lo que tú dices podría hacer una suerte de reversión de perspectiva, ¿no? Y decir de repente que en ese sentido para Lucho la publicación de Constelaciones, Charles Mernier, Orilla, fue un paréntesis en una suerte de vocación de escritura en los cuadernos, que era como que para Luis todo tenía que terminar en una página. Tenía que terminar en una página en la cual tenía que él dejar su impronta. Y como la escritura no era suficiente, recurría a los colores, recurría a los dibujos, es decir, era como que él necesitaba de la escritura, pero como que sentía muy profundamente también los límites de la escritura. Hernández se lo regalaba a sus amigos, ¿no? Oye, mira, a ti te gusta el francés, acá tengo unos cuadernos donde hay cosas en francés. Se los regalaba también a los desconocidos, ¿no? Al policía, al tipo de la esquina, o a veces simplemente los abandonaba en la calle. Uno de los hallazgos de la Casa de la Literatura para la muestra del Sol Lila que hicieron en el 2017 era un cuaderno, me parece que la persona que lo tenía se llamaba, apellidada Quesada, el señor Quesada, y ese cuaderno lo encontró él en un teléfono público cuando era un niño y estaba con su mamá. Es más, intentaron devolvérselo a Hernández y Hernández se fue corriendo. En el fondo, yo considero que él tenía el íntimo convencimiento de que aparecería alguien que respetara, aquilatara, apreciara su obra lo suficiente como para ir a visitarlo y decirle: Lucho, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le estás dando esto? Yo voy y lo transcribo. Y aparece el Sons, que era yo. Entonces, transcribí durante por lo menos 12 meses toda la obra con la ayuda de Lucho para hacer las notas de pie de página. Por cuanto, imagínate, por darte un ejemplo, lo que hacía Lucho era tomar una cuarteta de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, traducirla al inglés y esa cuarteta insertarla en un poema de 40 versos suyo. Entonces, ese tipo de inclusiones, de liberalidades que se tomaba Hernández, ¿no?, eran pues imposibles de rastrear si no era con la ayuda del propio autor, de quien había cometido esa simpática barbarie, ¿no? Cuando hablamos de intertextualidad, hablamos de textos que
en su propio cuerpo incluyen relaciones, alusiones, citas de otros textos del mismo poeta, hablando en este caso de poetas, del mismo poeta o de otros poetas o de otros textos que no son poéticos. Es decir, un texto dialoga con otros textos más, ¿sí? Esto es muy fuerte en la poesía de Hernández, ¿sí? Hernández permanentemente está incluyendo en sus poemas, en sus textos, fragmentos de otros autores. Se evidencian estas relaciones, se hace notorio que el poeta está citando, está aludiendo, está repitiendo, está copiando, está traduciendo a otros poetas. El yo poético o esta figura que vendría a ser una especie de representación de Luis Hernández no suele encontrarse dentro de lugares cerrados, ¿no? Casi nunca menciona a la habitación o a la casa, ¿no? Al seno familiar, sino más bien es una figura que está presente en un parque, que está en una esquina, que puede estar en alguna avenida, ¿no? Es como que es una especie de paseante o de habitante constante de las calles, ¿no? Como si quisiera estar siempre fuera de la casa. Stabat Mater esperando en la comisaría ante la sorna del alférez. Stabat Mater aguardando que concluya la voraz semiología de los médicos. Stabat Mater descuajeringada, entregada a obstetrices somnolientas. Stabat Mater sola en la noche. Stabat Mater en las vitrinas en el día de la madre. Stabat Mater 11 veces dolorosa. Stabat Mater. Yo lo sigo extrayendo como si fuera ayer. Es terrible. Lo quiero, lo recuerdo, me duele. Es Lucho, pues. Es Lucho. Sí me parece posible hacer una lectura en la que la verdadera obra sería vivir, ¿no? El arte de estar vivo y de hacer una vida hermosa, ¿no? Y curiosamente él menciona que su película favorita es una película que se llama Vivir y que lo que más le gusta es el título.